No me diga eso. Tú sabes que la vida que uno lleva es una vida muy... Es dura. Ajetreada. Es dura. Se trabaja mucho. Y entonces cuando tú tienes días como hoy, que son muy pocos, un poco distendido, te sale mucho el cansancio. Porque tú estás medio desconectado y te sale cansancio. ¿Medio? ¿Tú sabes cuándo? Ustedes no pueden desconectarse nunca. No. Nunca. ¿Tú sabes en 7 meses de trabajo en el gobierno? ¿Cuántas veces yo he venido a mi casa en Puerto Plata? ¿Cuántas? Este es el segundo fin de semana. Por eso, estos casi 8 meses. Sí, por eso no te dije grabarme en mi casa, porque en mi casa está mi mujer limpiando, organizando, arreglando, porque en 7 meses hemos venido, este es el segundo fin de semana. Entonces, ¿te enamoraste aquí? No, lo que te estoy diciendo es que en Puerto Plata, con el que se... yo no sé dónde tú eres originalmente. Samaná. Tú sabes muy bien que el que se cría en pueblo y vive en pueblo, todo tiene, cualquier espacio, cualquier rincón, tiene un recuerdo, tiene un simbolismo, historia. Tiene una historia. Y te decía, por ejemplo, en este hotel, aquí yo le pedí amor a mi mujer, a mi hoy esposa. Donde quiera que tú pasas, hay algo que es muy tuyo. Pero, ¿cómo fue? ¿Coordinaron, vinieron? O sea, Una cena. Sí. ¿Y qué tal esa relación? ¿Qué tal muy bonita. La vida de matrimonio? Que no es fácil. Diferente. Pero la verdad tengo una bonita relación con mi esposa. Una bonita familia pequeña. Tenemos solamente un hijo. Que Yo quiero otro. Y estamos trabajando en eso. Ojalá poder tener otro pronto. ¿Y ella quiere? ¿Quieren los dos? Sí, sí. Pero... Una hembrita. Yo estoy leyendo en Google cómo garantizamos la hembrita. Hoy en día hay fórmula para... Bueno, en Google aparece todo. José Ignacio, ¿es tan complicado hoy día la socializar, creer? ¿Pasa con los amigos, pasa en los negocios, pasa con los compañeros, con las compañeras, en el matrimonio igual? O sea, uno ha dejado como de confiar un poco en su semejante. Y a veces uno tiene un poquito de temor. ¿Sientes eso? Sí, es verdad. Y hay algunos aspectos de la vida hoy de modernidad que no han colaborado a que eso sea diferente. Las redes sociales, la posibilidad de tener más información de la que tú tenías antes, ha ido desnaturalizando un poco lo que somos. Y hay que confiar. La vida se basa en confianza y debemos de construir sobre ella. Claro, sí, tienes que encontrar en quién confiar. Yo creo en los amigos, yo creo en tu relación de familia. Yo creo mucho en esas cosas. Y eso es que hay que trabajarlo para que no se pierda. Hay que confiar. Mira, los políticos han ido perdiendo mucha credibilidad a través del tiempo por diferentes razones. Los políticos no hemos hecho gala del comportamiento que merece la República Dominicana y que merece la investidura y las posiciones que muchas veces alcanzamos. Y eso evidentemente ha hecho deteriorar mucho la imagen del político. Solamente por ser político, tú de una vez estás estigmatizado, sí. O la gente te tiene... Es que han hecho mucha travesura. Sí, pero también eso no es justo, porque le quitas un poco de empuje, de energía, de aliento al que lo quiere hacer bien. Yo le tengo mucho temor a que, producto de un error, de un traspiés, de las cosas de la vida, porque tú no eres perfecto, yo tampoco lo soy, nadie de los que nos están viendo somos perfectos, a una desconsideración en el difícil mundo que yo he decidido participar, que es la política. Yo no tengo todavía esa piel de cocodrilo, que todo me resbala o que es tan pesada que no... Y ojalá no la tengas nunca. Yo no la tengo. Ojalá no la tengas nunca. Cuando tú dices que... Eso es temerle a Dios. Temer a una desconsideración es temerle a Dios. No fallar. Yo creo que por ahí es donde tú quieres ir, ¿no? O sea, de que pase algo y que tú tengas una que te desconsideren producto de algo que no estuvo correcto. No, pero no solamente... yo no voy a cometer, por ejemplo, un acto de corrupción. Ese no soy yo, ni es mi formación. No me preocupa eso no sucederá. Pero puedes cometer cualquier error de la vida. No necesariamente uno vinculado a veces hasta una mala decisión que tomes. Yo todavía no he perdido sensibilidad. Pero por eso te digo, a veces en el entorno, cuando uno maneja muchas cosas, pueden pasar algunas cosas que de pronto te involucran y es complicado. Por ejemplo, ahora manejas mucho poder,
ministro administrativo de la presidencia en un momento de crisis. ¿Cómo analizas eso cuando te pones en tu habitación con tu esposa, con tu compañera? O sea, yo soy el ministro administrativo de un gobierno con desafíos muy grandes y en momentos muy difíciles. Iván, uno no tiene tiempo para uno pensar que tú eres poderoso. No, es accionar. Uno trabaja todo el día, muchas horas, y intenta dar lo mejor de sí. El poder es algo... Es algo relativo, no. Y es efímero también. Yo no me siento ser poderoso. Y es pasajero. Muy pasajero. Es pasajero. Yo lo digo mucho en mis programas, de que muchos funcionarios que tenían mucho poder hace unos meses, ahora mismo no tienen nada. Pueden tener mucho dinero, pero no tienen... Entonces, todo esto es relativo, es pasajero. Es que hay que actuar correcto. Lo bonito del poder es el recorrido. Sí. No es la posición que tú alcanzas, es que tú haces... En el trayecto. Correcto. Yo estoy totalmente... Y las huellas que vas dejando. Creo que era don Salvador Jorge Blanco que decía que el poder era como una sombra. Te acompaña, está contigo, pero de repente no está. Pero marea, siento que marea mucha gente, que incluso empieza muy humilde y el mismo poder, yo no sé si la corte adulatoria del entorno muchas veces te va influenciando y muchos dejan de ser ellos. Como en muchas otras áreas en el que quizás tú eres exitoso, y la vida te cambia un poco quién tú eres. Pero pasa en mi área. Claro, el poder, la fama, el éxito, el dinero, cambia a la gente. Lo importante es que tú tengas tus principios, tu formación, que te permitan que aun cuando cambies, porque todo el mundo cambia, no cambie en realidad quién tú eres. Tu esencia. No cambie tu esencia. Tú sigas siendo Iván, sí. El de Samaná. Iván el de Samaná con sus defectos y sus virtudes, claro. Pero en esencia uno, ¿verdad? Sí. Yo creo que Puerto Plata fue el punto, estoy convencido, el punto de lanza del turismo, sin dudas, pero de pronto tuvo una caída estrepitosa y ahí emerge Punta Cana, Así es. Por ahí, ¿no? Sí. ¿Qué pasó aquí? Y volvemos, varias cosas. Primero, yo creo que el modelo de desarrollo que inicialmente se impulsó fue exitoso, pero no era sustentable en el tiempo. El gobierno hizo un esfuerzo. ¿No se reinventaron? No, esa fue otra. El gobierno hizo un gran esfuerzo para promocionar Playa Dorada, donde hoy estamos, fomentarlo. Y luego las empresas comenzaron, que no eran empresas necesariamente como las de Punta Cana, que son empresas verticalmente integradas, con una gran fortaleza organizativa. Eran empresas locales de Santo Domingo, eran empresariados dominicanos. Y comenzaron a canibalizarse y pelear por el mercado. Bajaron servicios. También no supimos cuidar a Puerto Plata. Los puertoplateños, no le dimos el valor que tenía, quisimos ganar un poco más de dinero demasiado a prisa, algunos, y no cuidamos el buen momento que teníamos. Pero ahora está volviendo, porque no hemos... Pero perdón, quiero ser en honor a la verdad, te estás involucrando porque te sientes y eres de Puerto Plata, pero en honor a la verdad, en esos primeros años 90, realmente estaba muy jovencito. Yo era un niño. Pero fíjate, me llama la atención cómo te pones parte de la... te echas parte de la culpa como puertoplateño, ¿no? Porque sí, porque aquí vive mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos. Yo soy Puerto Plata. Puerto Plata está en mí. O sea, yo siento mucho por este pedazo de tierra que me vio crecer y nos ha dado a nosotros muchas oportunidades. Sí.